demás. Cuidado lo que pides, ¿sabes? Estoy muy contento, pero a la vez estoy cargando algo en mi corazón que, por el cual hoy voy a compartir un mensaje afuera de tiempo, porque hemos estado en el estudio del libro de San Juan. El día del Padre quebramos el ritmo del libro de San Juan y di un mensaje titulado Un Buen Padre, que se trataba de no provocar a ira a nuestros hijos molestando la mamá de nuestros hijos. Hoy quiero dar como si fuera una segunda parte de este mensaje o de este lema de no provocar a nuestros hijos a ira. En los últimos días, de manera directa, he tenido que tratar con algunas personas que han perdido o que están a punto de perder a sus hijos, porque probablemente los han provocado. Por algo la Biblia nos dice, no debemos de provocar a nuestros hijos a ira. Todos estamos capaces de sentir la ira, ¿verdad? Abre sus Biblias en Efesios capítulo 6. Hay un tipo de feedback, no sé si hay un micrófono prendido o nada más los bocinos están fuertes. O es el demonio que está aquí en la plataforma conmigo. A veces lo veo, a veces no lo veo, se esconde detrás del piano. Es triste para todos cuando se pierde un hermano en la fe. Digo, cuando se pierde, cuando se va al mundo. Para mí, aparte de la tristeza que me llega, como a cualquier hermano le llega tristeza ver un hermano que regresó al mundo o está tomando malas decisiones en su vida, a mí como pastor es una espada de doble filo, porque aparte del dolor también me dice que no cumplí mi deber con esa persona. Es mi trabajo edificar al pueblo de Dios. Y si lo tomo en serio, yo no estoy aquí por el salario. Yo estoy aquí porque amo al Señor y porque amo al pueblo del Señor y quiero verlos avanzando. Pero es doblemente triste y duro cuando es un hijo de unos hermanos, cuando es un joven que haya crecido en la iglesia, hijo de hermanos, que se vaya al mundo, que se va al mundo, porque sus mismos padres lo provocaron a ira. Y yo no quisiera en esta mañana hacer algún enemigo. Yo quiero ser amigo de todos, yo quiero que todos me quieran y que me saluden bien y que digan, ay, qué buen pastor tenemos, ¿verdad? Pero yo tengo que decirles la verdad. Para tu bien y para el bien de tu familia y para el bien de sus hijos. A veces es doloroso cuando alguien más lo dice. En Efesios capítulo 6, versículo 1, Pablo escribió a los hermanos en Éfeso y les dijo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Punto. Jóvenes, obedeced en el Señor a vuestros padres. Punto. Y el punto quiere decir que ya sin comentarios. No es que, pero es que mi papá, no. Tu responsabilidad, tu deber, lo que a ti te toca, lo que a ti te conviene, querido joven, es obedecer a tus padres en el Señor. Porque eso es justo.
más mil cosas para decirme que ellos no merecen que les obedezco. Bueno, obedezca a sus papás, dice la palabra de Dios. Honra a tu padre, no solamente obedezcas, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hay otros mandamientos, pero ese es el primer mandamiento que viene con una promesa. Dios te promete a ti, joven, si tú honras, no vas a obedecer, honrar a sus padres, aunque no lo merecen. Y estoy seguro que la mayoría no lo merece. Pero si tú honras a tus padres, hay una promesa para ti. Y esa promesa viene de Dios, que dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero luego nos dice a los padres, y vosotros padres, y ahora no solamente los papás, ahora también me dirijo a las mamás, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué cosa extraña que la palabra de Dios le tiene que exhortar a unos papás a no provocar a sus propios hijos a ira? Pero ahí lo dice, sino en lugar de provocarlos a ira, crearlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ahora te lo voy a explicar en más detalle eso. Entonces, hace dos semanas vimos cómo se puede provocar a los hijos a ira, molestando, maltratando, menospreciando la mamá de ellos. Y también, obviamente, eso aplica al revés. La mamá también puede provocar a sus hijos a ira, maltratando, menospreciando, faltándole respeto al papá. Pero ahora vamos a hacerle de manera directa. ¿De qué maneras, como padres, de manera directa, maltratando a nuestros hijos, les provocamos a ira? Y tal ira que se van de la casa para hacer una barbaridad de cosas con el fin, no necesariamente conscientes de ello, pero seguro que ese es el plan, de pagar mal por mal a sus padres. A mí me hicieron y yo sí los voy a hacer sufrir. A lo mejor las palabras no se generan en su cerebro así, pero eso es lo que hay en su corazón. En el caso de los varoncitos, la mayoría de ellos van y sueltan para vivir una vida muy inmoral y van a las pandillas y van a las drogas. Estas tres cosas: pandilleros, drogadictos y mujeriegos. No es que están impulsados por sus deseos sexuales, están impulsados por una ira que no saben cómo liberarse. Y las muchachas pagan mal por mal, mayormente yendo de la casa, juntándose con un inútil. No nada más se van de la casa con un fulano, van con un inútil. Inconscientes de eso. Ni siquiera saben por qué lo están haciendo, pero lo que están haciendo es diciendo a sus padres. Hasta aquí ya estoy enfadado de ti también. Tantos años tú me dijiste que te estabas enfadado de mí, pues está bien, yo también estoy enfadado de ustedes. Órale. Algunos se quitan la vida de sus padres y algunos se quitan su propia vida porque sus mismos padres biológicos, en algunos casos, o padrastros, los han provocado a ira. Y cuando uno está consumido de ira, todo vale. Todo vale. Hermanos, me duele que algunos están ciegos. Porque algunos, ya los he dicho yo,
Hermano, fíjese cómo estás tratando a sus hijos. Porque se están yendo al mundo. No porque están enojados con Dios ni enojados con la iglesia, porque están llenos de ira por causa del maltrato de sus padres. Y viene a la iglesia y escuchen un sermón como este, y todavía les echan que son hipócritas porque saben que el pastor ya predicó como deben de portarse, y van y hacen todo lo opuesto. Bueno, vamos a ver cómo como padres provocamos a ira a nuestros hijos, y que Dios nos ayude a no hacerlo más, si es que lo estamos haciendo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por un momento de meditación en su palabra. Incapaz soy yo, Señor, de compartir de la manera correcta este mensaje si no me diriges, si no dominas tú mis pensamientos, mi boca, Señor. Ayúdame a ser bendición a tu pueblo y glorificar su nombre. Exalta su palabra, ayúdenos. Hay toda una generación que viene atrás de nosotros. Ayúdenos a no perderlas. En Cristo. Amén. ¿Cómo provocamos a nuestros hijos a ira? Número uno, abandonándoles. Abandonándoles. ¿Alguna vez has sido abandonado? Proverbios capítulo 29. Algunos aquí han sido abandonados y saben perfectamente lo que estoy diciendo. Proverbios capítulo 29, versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido. La palabra consentido es la palabra shalak en hebreo. El muchacho consentido avergonzará a su madre. Sí, a propósito lo hará. A propósito lo hará. La palabra consentido, la palabra shalak, es la palabra enviar fuera. Sacarlo afuera, despojar, abandonar, soltar. Aún en la lista de definición está la palabra divorciar. Esa es la palabra consentido. Tú pensabas por el límite del vocabulario que la palabra consentido quería decir mimar. ¡Oh, qué bonito! ¡Ay, qué chorito! ¡Ay, qué gordito! ¡Ay, qué bonito! ¿Verdad? No, eso es mimar. Eso es mimar. Y eso es bueno, y hace falta más de eso. No, consentir es literalmente dejar solo. Por ejemplo, para que no le sacamos vueltas al asunto, por ejemplo, te vas a trabajar en la fábrica, sus hijos vienen a la escuela, tienen 10, 11 años y tal, y a la escuela, no hay nadie, no hay mamá en la casa, abandonados. Sueltos, solos, mandados afuera. O peor tantito, les dicen, vete afuera. Te voy a mandar al sur con tu abuela. Te voy a dejar ir a casa, ¿vale? Con el pastor. No, conmigo, sería con el hermano Jorge y el hermano Claudio. Yo voy al padre, cuide tus hermanitos. Discúlpeme. Dije discúlpeme, no es el trabajo de tus hijos a cuidar a sus hermanitos. Ese es trabajo de mamá. Si no querías el puesto, deberías haberlo pensado antes. Yo tenía 16 años de edad y mi mamá y mi padrastro fueron al bar a tomar y me dejaron con mi hermanita, que por cierto amo mucho. Soy 9 años mayor que ella. Yo tenía 16, ella tenía 7 años. Un par de horas a mi propia casa, viendo la tele, no sé qué tanto estaba haciendo. Ya me enfadé y llamé yo al bar. En ese entonces no había celulares. Llamé al bar, hablé con el tendín del bar. Hey, ¿está mi mamá fulana y tal ahí? Déjame ver. ¡Fulana! Sí, aquí está. Pasa el teléfono. Hey, ¿cuándo llegues?
Yo ya estoy enfadado de eso. Eso no es mi trabajo. Joven de 16 años cuidando a su hermanita. Amo a mi hermanita. Pero no es mi trabajo, es trabajo de la mamá y del papá. Y si quieren ir al party, consiga a alguien más que cuida a sus hijos. Sus hijos no son niñeras. Los dejan solos, ese es un mal en contra tuya, y todavía se encargas algo que no es justo. Ni tú mismo, mamá, papá, quieres el encargo. Por eso fuiste al mar. Digo, en su caso, al party. Abandonados. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Hermanos, no saben lo que están haciendo. Algunos de ustedes son producto de eso. Y en esta mañana, algunos se van a dar cuenta de por qué has cargado algo toda tu vida y no lo has podido atinar. ¿Qué es lo que traes en tu corazón? Contra tu mamá y contra tu papá y contra la sociedad. Y hoy te lo voy a decir, es eso. A ti te abandonó tu mamá, ahí estaba, porque la dejé abandonado. Ahí te tenía ahí, abandonado. Génesis capítulo 3, versículo 23. Génesis 3, 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén. Subraya la palabra sacó. Literalmente, esa es la palabra shalah. Es la misma palabra de Proverbios 29, 23. Perdón, 29, 15. Consentido. Sacarlo afuera. Lo sacó afuera. Los corrió de la casa. Bueno, en casa de Jehová del huerto. Casi una de las cosas peores que podemos hacer a nuestros hijos es correrlos de la casa. Pero si a mí no me sujetan, si usted es el gran santo, usted nunca cometió ninguna falta y menos hoy en día. ¿Verdad, papá? ¿Verdad, mamá? Y ya la amenazaste, ya la van a correr de la casa y ya les dijiste. Yo un día de loco le aconsejé a uno de los hermanos a correr su hijo mayor de la casa porque era un demonio caminando. Y gracias a Dios, y ya le di gracias, ya me disculpé con él hace muchos años y con la familia, y le dije, hermano, qué equivocado estaba yo, qué bueno que no me hiciste caso. Ahora ese hijo es un gran siervo de Dios. Y esta familia aquí está sentada en esta mañana y han sido parte de mi ministerio desde el principio. Qué equivocado estaba yo. Y qué equivocado está tú, mamá y papá, cuando hablas de correr tus hijos de la casa, hablas de abandonarlos. ¿Qué idea entonces tienen ellos de ti? No es tan importante lo que ellos piensen de ti. Lo que es importante es lo que ellos piensan que tú piensas de ellos. Me disculpo por usar ese ejemplo y no estoy jactando y no estoy comparando, pero ese es un ejemplo vivo. Cuando yo voy a la casa de mis nietas, o cuando mis nietas vienen a mi casa, o cuando vamos a un lugar donde están mis nietas, cuando a mí me ven es con una sonrisa, y es genuina la sonrisa, porque a mí me producen gozo y alegría. Y yo quiero que sepan que cuando solamente su presencia, su sola presencia me llena, me agrada, me alegra, me da vida. Con razón le buscan. Con razón quieren mis brazos. Así debe de ser con nuestros hijos. Que sepan ellos, con nuestra forma de actuar y hablar con ellos, que ellos son el todo nuestro mundo. Así se edifica la autoestima apropiada. Cuando ellos creen, mira, está tan grandote ya mis muchachos, y aún el menor fue a la universidad y,
y entró en el equipo de fútbol y yo la felicité y me dijo, ojalá que te puedo hacer orgulloso. Y ya ganó. Dijo, no tienes que hacer nada para ser orgulloso de ti, yo ya estoy súper orgulloso de ti. Yo te amo, no tienes que hacer nada. Pero nada más ahí está la prueba, ahí está la evidencia de que aún grandones, aún ahorita casados, ellos se preocupan de que tengan mi aprobación, mi aceptación. Imagínense, llegan a mi casa y digo, lárguense, ahí afuera. Me está molestando, estoy viendo mi novela aquí. ¡Cállate, chamaco! ¡Vete afuera del patio! No provocas a ira a tus hijos abandonándoles. Génesis capítulo 8. Ahí. Cuatro puntos y una conclusión de ese mensaje. Estoy seguro que no voy a poder terminarlo hoy. Pero no tenemos prisa y todo va igual. Génesis capítulo 8 y versículo 7 dice: y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre tierra. Envió, versículo 8, envió también de sí. La palabra envió es la palabra shalat. Es la palabra consentido. El hijo consentido avergonzará a su madre. A propósito lo hará. Él no sabrá tal vez qué es lo que le motiva, pero avergonzará a su madre porque su madre o su padre o ambos lo abandonaron. ¿Qué quiere decir esto? Lo mandaron afuera. Vete, 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 vete. Yo estoy ocupado. Te van a pagar mal por mal. Isaías capítulo 27. Isaías capítulo 27. Te van a pagar mal, te van a ser miserable, vas a venir a llorarme. Yo voy a decir, ya te dije, no me hiciste caso. Debería de cobrar la consejería y cuando me hagan caso y sale éxito de reembolso, el pago. Y si no me haces caso, me quedo con la feria. Isaías capítulo 27, versículo 10. Porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será, ¿qué dice? Shalak. Consentido. Dejado solo. Enviado afuera. Vete de aquí. Número 2. No provoques a ira a tus hijos, queridos hermanos. Acuérdense de esto. Eso no está en mi bosquejo, pero a mí me vino a la cabeza. Un día, si Dios quiere que no mueres pronto, bueno, si no te matan pronto, un día tú vas a ser viejo. Más viejo de lo que eres. Muy viejo. Y no te vas a poder ni cuidarte a ti mismo. Por eso están los hijos, ahora sí, para honrar a sus padres viejos que no se pueden cuidar de sí mismos. Pero hay algunos que no pueden ni llamarles por teléfono a sus hijos. Le dije que era gratis. Efesios capítulo 6. Un día, estos van a ser los que te cuidan o no te cuidan. Trátalos bien. Efesios 6, versículo 4. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno quisiere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas.
No provocas, qué curioso que está en el mismo contexto, no provocas a ira a sus hijos amenazándolos. Amonestarlos sí, amenazarlos no. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Bueno, la diferencia es amonestar es dar un aviso de lo que viene, y amenazar es usarlo como un capricho, como ventaja para dominar, para controlar o para incluso castigar en este mismo momento a la persona con la amenaza. Primero de Corintios capítulo 10, aquí está la misma palabra en otro contexto. Y cuando digo la misma palabra, es la misma palabra griega. Versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dios hizo que es la historia del pueblo de Israel, su esclavitud, su liberación, todo lo que Dios hizo para su bien y las cosas malas que les sucedieron en el camino rumbo a la tierra prometida, fuera anotado para que su pueblo más adelante, tú y yo, pudiéramos leerlo y darnos cuenta de que si obedecemos a Dios hay bendición, y si desobedecemos a Dios vendrá condenación, vendrá castigo, vendrá lo desagradable. Pero de ninguna forma se amenaza con eso, simplemente se informa con eso. Muy diferente. Muy diferente. Una amenaza es, te voy a pegar. Estás amenazando. Te voy a quitar eso. Estás amenazando. Te voy a mandar allá con tu tío. Te voy a mandar al instituto bíblico. Como si este fuera un castigo. Ya, es que ya me mandaron varios. Aquí están esta mañana. Te voy a sacar de la escuela. Porque saben que les gusta la escuela. Te voy a sacar de la academia de música. Te voy a sacar del coro, de la orquesta. Te voy a... ¡No más ir al campamento! Provocándoles a ira. Anoche tuve pesadillas. Sí, no, verdad. Pero yo tengo la culpa. Porque antes de acostarme estuve en internet leyendo historias de jóvenes que mataron a sus propios padres. ¿Se acuerdan de los Mendes Brothers? Los hermanos Méndez en Los Ángeles mataron a sus padres, y hay muchos más. ¿Qué puede provocar un joven a matar a sus propios padres? Hace dos semanas yo les dije que casi maté a mi padrastro porque estaba maltratando a mi mamá, y en otras ocasiones por teléfono me dijo mi mamá una amenaza que le hice a ella, y yo le llamé por teléfono y dije, una vez más, yo escucho uno más yo escucho. Yo voy, te mato. Hijo de... Fue la última vez que yo la hablé. Y unos años después cayó y murió en su trabajo. Pero literalmente, con vergüenza se les digo, pero estoy tratando de sacudir a algunos padres aquí en esta mañana. Literalmente planeé salir de Texas, de Houston, Texas, salir de allí y llegar a Nueva York y matar a mi padrastro. Y volver allá y tener todo cubierto. Ya tenía mis amigos planeando conmigo cómo yo iba a matar a mi padrastro. Literalmente, a los 19 años de edad. Gracias a Dios, no sucedió eso porque fue el papá de mi hermano. Gracias a Dios, no hice esa locura. Probablemente estaría yo en la cárcel, ¿verdad? Pero literalmente lo planeé yo. Amenazando, mira, ¿sabe cómo amenazamos a nuestros hijos? Con la cara. ¿Alguna vez alguien te ha visto un descubrimiento?
conocido o no conocido, como quiera, ahí en el trabajo, ahí en la calafia, o ahí en la esquina, te ha visto y hasta te dio ganas de decirlo, a lo mejor le dices, ¿qué estás viendo? ¿Qué quieres? ¿Qué onda? O algo, porque te dices cuenta que la persona te está viendo con amenazas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Dónde aprendiste tú eso? Porque esto lo tienes tú mucho antes de Facebook. Déjame decirte dónde lo aprendiste: en tu casa. Y esa cara de desafiante que tu hijo tiene y que te hace, ¿dónde lo habrá aprendido? Seguro en Disney Channel. No lo aprendió de ti, probablemente. ¡Te estoy hablando! ¿Sí me estás escuchando? ¡Ya estoy enfadado de ti! ¡Vas a ver! ¡Nada más que llegue tu papá! Y lo saca la risa como que... Está bien que se ríen, ¿verdad? Para que se relajen. Que no se me suben la presión y se me mueren ahí de un infarto, ¿verdad? Es unos buenos hermanos. Y luego, pastor, yo no sé por qué mi hija quiere ir a la casa. Y luego se va con un marihuano allá. Un inútil. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Mire, hermano, lo más natural. Óigame, lo más natural. Es que tenemos que corrernos de la casa. Porque en la casa ese es un refugio. Ahí está la mejor comida del mundo. Por un maruchan, es lo mejor. Por maruchan, ya. Cuando sus hijos quieren ir de la casa, yo le dije a mi esposa, yo no sé qué va a hacer mi hijo, aquí está sentada, está su esposa. Yo no sé qué van a hacer ellos. Son adultos, ellos hacen lo que quieren, pero yo sé lo que voy a hacer yo. A mis nietas yo las voy a conquistar. Y yo voy a ser el hombre en este mundo que les haga más que y van a saber que mi abuelo es el que, y con mi abuelo todo. No. Y no va a haber un buitre y un coyote que llega aquí, una cucaracha grande que trata de meterse ahí en la cocina, ¿verdad? Llegar a mi gata. No, 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 no. Yo lo voy a estar allí con ellos, van a saber, mira, este no me ofrece nada a mí, mi abuelo me ofrece todo. Me llena, llega nada más, mi abuelo me ve nomás y me llena el corazón. Me hace sentir así de grande mi abuelo. Pero en realidad eso es el trabajo de los papás. Y debe de ser casi, debe de ser que llore la muchacha. Bueno, aquí está mi mujer, también voy a hablar de ella, pues ahí está mi mujer. Quiere ir a su casa. Está casada, quiere ir a su casa. ¿Por qué? Pues en su casa es un refugio. Tiene un papá que es un hombre amoroso, cariñoso, su mamá igual, los dos alegres, los tratan bien, les hablan bien. Y pues está aquí porque pues aquí está el marido y mi modo, ¿verdad? Pero yo entiendo que es su casa porque es una delicia y su casa, su hermana a menor, se casó y nunca salió de la casa. Ya fue bien, ¿verdad? Ya salió. Pero un día se quedó en la casa con marido, con hijos y todo. ¿Por qué? Su casa es un ambiente delicioso para ella. ¿Cómo está su casa? Pastor, que mi hija está tan... Tengo miedo que nos va a ir. Hay un problema con los papás. Si la hija quiere ir, abandono, amenazas, maltrato, menosprecio, etcétera, etcétera, etcétera. La cara. Hay algunos que tienen la cara. Mira, ya yo tengo 30 años trabajando en el pastorado. Desde junio del 90, realmente. Desde el mes de junio, año 90, 28 años en el pastorado. Trabajando con gente, es mi trabajo. Es lo que hago, los veo, los tengo que ver, me tienen que ver, pero los veo. Usted ve uno, yo veo 300 y 400. Algunos a mí me espantan. Yo voy al bosque en la noche, en la madrugada, solo, donde no te ves nada.
y no te vas con la lámpara prendida tampoco muy fuerte, apenas es una lucita de color para que no te caes en el hoyo nomás, pero los animales están por todos lados. Pero hay algunos que traen la cara. Y yo digo, Señor, ahí viene, guárdame. En tus manos me encomiendo, Señor. Porque su cara es una amenaza. Y digo, no porque están feos, aunque sí es cierto de algunos. No, porque traen la cara de enojado todo el tiempo. Y no lo traen así porque así quiso Dios. No, porque están enojados todo el tiempo. Y todo el mundo lo sabe, pero no te lo dice. Pero yo te lo dije. Y estás con esa cara todo el tiempo amenazando, 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 amenazando. Provocando esa ira, y un día te van a pagar. Mal por mal. ¿Dónde va? Proverbios capítulo 1. Amenazándoles con quitar el apoyo. Sí, sí da ganas, pero no podemos hacerlo, no podemos decir. Yo te voy a dar una tarea. Estoy a la mitad del mensaje. Te voy a dar esta tarea. Proverbios capítulo 1, mira el versículo 8, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, todos comienzan con esto: oye, hijo. Capítulo 2, versículo 1, hijo mío, si recibieres mis palabras. Capítulo 3, hijo mío, no te olvides de mi ley. Capítulo 4, oír hijos la enseñanza de un padre. Capítulo 5, hijo mío, estar atento. Capítulo 6, hijo mío, si salieres fiador. Capítulo 7, hijo mío, guarda mis razones. Los demás capítulos también son instrucción para los hijos, pero aquí específicamente Salomón escribe y dice: hijo, escucha mi amonestación. Y yo te estoy desafiando en el nombre del Señor en esta mañana a leer estos capítulos y encontrarme una sola amenaza de parte de Salomón. Le cuenta a sus hijos, ahí en sus escritos, de lo que Jehová hace, pero ni una sola vez él dice: y si no me haces caso, porque no solo soy tu padre, soy el rey. Ni una sola amenaza, palabra de Dios. Pero los padres no pasan de dejarles: lárgate, quítate, estoy enfadado de ti. Y amenaza tras amenaza, tras amenaza, tras amenaza, y con razón están yendo al diablo. Con razón los muchachos van a las pandillas y las drogas, y los muchachos van a los muchachos, donde ahí sí son las sectas. Ahí sí las aceptan tal cual. En lugar de echar en la cara todos los días sus errores y fallas. Pues todos sus errores y fallas, hermana, se heredaron de ti. Amalas. Perdónalas. Abrázalas. Los también. No provocándolos a ira, edifica a sus hijos, diles que están, que son buenos niños. Pero pastor, mi hijo es un diablo. Pues dile que es el más bonito diablo de todos. Pastor, mi hija es una ramera. Pues dile que es la más bonita ramera de todo Tijuana. Pues es tu hija, es tu hijo. Lo más triste de todo es que uno como pastor le trate de aconsejar, le trate de decir a los hermanos, hermano, nada más el sentido común tiene que decir. Nada más el sentido común. Si una persona constantemente te abandona, te deja solo, te menosprecia, te ataca, te acusa, te amenaza, aunque fuera su patrón, no permaneces ahí. Busques otro lugar.
no lo puedes aguantar. Los menores no lo pueden asimilar, no lo pueden entender, no tiene cómo justificarlo. Es mi mamá, mi papá, así me están tratando. Uy, cuando hay un divorcio, también se pone muy bonito para los niños. ¿Por qué mi papá me está dejando? No, hijo, yo no te estoy dejando, es que tu mamá. Y todavía le eché por el otro lado también pasado. Abandonando a su hijo y a la vez atacando a la mamá. O viceversa. Y luego salen ahí pandilleros y drogadictos y prostitutas y homosexuales y todo lo demás. Y no entendemos por qué. Amanos. Amanos tú. Yo los amo y aquí los voy a amar, les voy a dar una sonrisa, les voy a dar un abrazo, un beso. Se me deja, ¿verdad? Pero amanos tú todos los días. Tú los tienes todos los días para amarlos. Para decirles que son la gran cosa en este mundo. El mundo los va a pisotear, el mundo se los va a cachaquear, el mundo se los va a escupir, el mundo se los va a usar, les va a tirar como un trapo usado. ¡Levántalo tú, lámalo! ¡Ánchalo! ¡Ámalo! Ay, no, Fuchi. Es tu Fuchi. Si es Fuchi, es tu Fuchi. Así que avántalo. A ver. Sí, son demonios, yo sé. Yo los veo aquí, por ejemplo. Pero vámonos. Para que sean los demonios más amados por Tijuana. ¿Verdad? Y cuando le salen los cuernitos, pues pone un poquito brillo que tiene. Glitter o algo, pones algo, amén. Miren los bonitos cuernitos que me salió a mi hijo. Hay una cosa bien curiosa, por eso voy a terminar. De hecho, ya me terminé. No sé por qué sigo hablando. Las niñas, es algo curioso, las niñas. No todos, no es así todos. Pero sí lo he visto muchas veces. Las niñas se desarrollan y se ponen bien bonitas. 14, 15, 16 años de edad y están todos brotadas ahí, están bien bonitas, llenas de hormonas. Y la mamá ya tiene pues, 15 y 20, son 35, 45, y ya entre 35 y 55 tiene la mamá ya, y ya la mamá ya no tiene el mismo cuerpo. Pues sí, después de 5 hijos, ¿cómo? Después de tantos años, ahí así ya le está faltando hormonas. Y la niña comienza a brillar ahí, ¿verdad? Y hay un sentir como de incomodidad. Oye, hermano, en lugar de tener celo o envidia de esta niña bonita que está brotando en su hogar, dígale, es mi hija. Dicen que mis hijos están bien guapos. ¡Claro! ¿Qué pasó? ¿No viste mi foto cuando me casé hace 25 años? El mismo cuerpito que tiene. Dicen flaco, pero está puro músculo. Así estaba yo. Mi esposa, está feliz con mi esposa. ¿Sabe? ¿Está bien? Este muchacho que canta así tan bonito, pues ¿de dónde crees que era la voz? Sí, yo cantaba en el cuarteto cuando él ni siquiera estaba en los planes. ¿Amén? Que te digo un orgullo que se hayan desarrollado bien sus hijos. Den gracias a Dios que están bonitos, que están guapos, que están guapas, ¿amén? En lugar de tener envidia, ¿verdad? Porque luego los hermanos se ponen como raritas, ¿verdad? Y acuérdense, hermana, cómo tú vestías. No estoy aprobando así la inmodestia, no vayan por este lado, ¿no? Yo creo en la modestia, pero no te agüites. Denles chance, enséñales bien, ámalas, denles paciencia, amonestar, no amenazar, ¿ok? Y al otro domingo vamos a seguir el tema. ¿Sí van a mover? Dios los ama, vamos a orar. Padre, gracias te damos.
Ayúdenos a aprender para no provocar a nuestros hijos o nuestros nietos a ira. Ayúdenos a amarlos, a edificarlos, a levantarlos. Ellos necesitan nuestra aprobación, nuestra aceptación a pesar de lo que son, a pesar de sus errores. Ellos saben, ellos ven nuestros errores y nosotros queremos que ellos nos aceptan. Señor, ayúdenos a aceptarlos tal cual. Si hay un defecto en sus vidas, ayúdenos, Señor, a pegar las rodillas al piso. Buscar tu rostro para tu iglesia. Tú puedes ayudar a nuestros hijos más que nosotros. Ayúdenos a buscar tu rostro. Cabezas inclinadas, nadie está viendo, el altar está abierto. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no pides a Dios su ayuda? Con esa tarea tan sublime y a la vez tan difícil, la crianza de nuestros hijos. Mientras algunos vienen para orar, tal vez habrá alguna persona que no está seguro de su destino eterno, no sabe dónde iría si llegara a morir. Dios te ama y Cristo te ofrece vida eterna. Pero si tú no la has recibido, levanta la mano, permítenos enseñarle cómo recibir la vida eterna, que es el regalo más precioso que Dios da. Cristo ya lo compró. Lo compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Pero si tú no la has recibido, recíbelo hoy, solamente levanta la mano y anda.